¡Ánimo! ¡Ánimo, ánimo, ánimo! Pues nos da mucho gusto iniciar la semana. Vamos a tratar dos temas. Primero, pues reconocer la importante contribución, el apoyo de los centros comerciales y también a quienes distribuyen combustibles, porque esto nos ha permitido este acuerdo, esta suma de voluntades, nos ha permitido un mayor control en la inflación y eso ayuda mucho. Estamos haciendo un esfuerzo para que se generen muchos empleos, lo hemos logrado. México es de los países del mundo con menos desempleo. Tenemos, como no había sucedido en décadas, tasas de desempleo muy bajas. En diciembre el desempleo fue 2.6 y el más bajo desde que se tiene registro. Eso es muy importante, pero además de que hay trabajo, de que hay empleo, han aumentado también, como no sucedía en décadas, los salarios, tanto el salario mínimo como los salarios en lo general. Sin embargo, si no controlamos la inflación, eso lo saben ustedes muy bien, lo sabemos todos, no sirve de mucho el que aumente el salario y va incrementándose la inflación porque hay más carestía de la vida. Entonces, el control de inflación es un complemento fundamental. Cuando hay mucha inflación, los más perjudicados son los más pobres. Entonces, por eso les agradecemos mucho por lo que hacen en cuanto a que se mantiene pues una canasta básica a precios accesibles que permita a la gente con menos ingresos tener los alimentos básicos. Y es importante recordar que el acuerdo era una canasta básica de 24 productos, 1.039 pesos. Y ya están compitiendo. Y creo que andamos como en 800. Y eso es muy bueno, un poco más de 800. Agradecemos a Chedraui, agradecemos a Walmart, a Soriana, sí, y a la Antat, sí, a la organización de todas las tiendas de autoservicio por todo este apoyo. Y lo mismo en el caso de los combustibles, las gasolinas y el diésel. Entonces, pero ya fue mucho el prólogo, la introducción. Aquí el procurador es el que va a informarnos. Luego de eso vamos a dar a conocer el avance en el Tren Maya y abrimos para preguntas y respuestas. Adelante.